Muy buenas tardes a todas y a todos. Reciban una cordial bienvenida en nombre del Ayuntamiento de la ciudad, que a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, IFEF, presenta esta estrategia de cine de la ciudad de Cádiz. Cádiz, un lugar maravilloso para tantísimas cosas, pero también para rodar, que es un poco el subtítulo que acompaña esta presentación de estrategia de cine de la ciudad de Cádiz. Antes de arrancar y asistir a los actos que vamos a poder disfrutar durante este ratito que vamos a estar aquí, permítanme que pida, reclame la presencia en este panel de dos personas que van a ser, uno, las que les den la bienvenida de manera oficial y dos, las que expliquen cuál es esta estrategia, aunque sea de manera sucinta, a grandes rasgos, pero que seguro que va a ser muy enriquecedora. Así que recibimos, antes de nada, a Carlos Parada, en calidad de vicepresidente del IFEF y como concejal de Fomento y Empleo, y a Juan Manuel Alcedo, como gerente también del Instituto de Fomento, Formación y Empleo. Buenas tardes a todos y a todas. A esto, que soy un chiquito. Muy buenas tardes, un placer darle la bienvenida a la ciudad, a todos los que venís de fuera y algunas caras se agradece muchísimo verlas por aquí, viniendo desde tan lejos. Así que primero muchísimas gracias. Dentro del banco de agradecimiento me gustaría también ser generoso en eso agradecimiento, porque verdaderamente una estrategia de cine, que ahora voy a explicar por qué está el Instituto de Fomento y Empleo metido en esta elaboración de estrategia de cine. Pero antes, repito, quería agradecer especialmente a, bueno, primero a Enrique, como conductor del acto, que se ha prestado maravillosamente, como siempre, dispuesto y además la más de profesional. Pero también quería especialmente también a la Spain Film Commission, a la Andalucía Film Commission, que estaba presentando una estrategia de cine. Es de obligado cumplimiento para nosotros el recibirlo, pero para ellos no era de obligado cumplimiento, ya que están, con lo cual se agradece en exceso. También quería agradecer especialmente, no la veo, pero estará por ahí, porque forma parte del espíritu este que va alrededor haciendo que todo funcione, a Sara, nuestra coordinadora de la Cádiz Filofin. Ahí aparece, como siempre, ahí está, la Cádiz Filofin, y quería agradecerle especialmente porque la que hace que funcionen los rodajes y la persona que está al pie del cañón se llama Sara, y ahí está. Así que muchas gracias, Sara, por todos los días, no por hoy, por todos los días. Y a Juanma, mi compañero gerente, también agradecerle, porque la elaboración de la estrategia, cuando está haciendo una políticas activas de empleo y de fomento económico, es un tema la mar de entretenido. Estoy seguro que todos ustedes lo compartirán, que es la mar de entretenido. Entonces, ¿por qué elegimos este sector? Es también en gran parte por una apuesta de Juanma. Así que también de bien nacido se agradecido, por tanto agradecerle a Juanma y a Sara mucho este trabajo. También, no menos importante, como se dice, pero también quiero agradecer a todos los que van a intervenir en el acto de hoy. Y quiero agradecer a todos los que van a intervenir, porque la gente que sabéis del cine nos habéis dicho que la calidad de la mesa es impresionante. Con lo cual, es de agradecer a todos los que vayan a formar parte de esa mesa esa calidad y que participéis, lógicamente. Pero lo más impresionante es que no están aquí porque vengan cada uno de una punta del país, sino que están aquí porque se están rodando aquí todos los que participan. Entonces, eso también no es que sea impresionante, sino que está es un síntoma y un signo de lo saludable que está lo que es la ciudad en cuanto a rodajes de cine, que ya veremos después que no solo de cine, pero en este caso también, ¿vale? Bueno, no nos queremos enrollar mucho y queremos hacerlo más disfrutón que otra cosa, pero sí que una estrategia de cine en el Instituto de Fomento. O sea, ¿por qué nos planteamos nosotros una estrategia de cine? ¿De dónde sale de Fomento? Tiene que ver más con otras delegaciones, con otras responsabilidades, pero precisamente, y con otras, yo qué sé, con otras administraciones, otros ayuntamientos, otros territorios, pero precisamente es lo que echamos de menos. Y empezamos a través de la coordinación de la Cádiz Film Commission, nos vemos inmersos en según qué tipo de rodaje y empezamos a darnos cuenta de varias cosas. Una,
que a mí me sorprendía y que gratamente y con mucha humildad ponemos en marcha esta estrategia para coliderar, porque a mí lo primero que me sorprendía es que ya no existiera una estrategia de fomento del cine, que no estuviera ya en activo, que no hubiera una unión entre tanto por parte del colectivo como distintas administraciones o lo que sea. Me sorprendió mucho, con lo cual Cádiz ahora mismo está muy saludable en cuanto a rodaje y demás. En este año llevamos la misma cantidad de impacto económico y de rodaje que en los últimos 3 o 4, me parece, después Juanma lo desarrollará más. O sea, es muy saludable. Pero si tenemos una estrategia y una planificación, estoy seguro, y los datos nos lo darán la razón, estoy seguro que aún así podremos facilitar más y tendremos más aún, ¿no? Y repito con toda humildad, porque precisamente lo desarrollaremos también después, pero no queremos protagonizar nada. Lo que queremos es que se ponga en marcha, pero entendemos que también tienen que estar aquí otras administraciones, otras instituciones y, por supuesto, el sector. Los compañeros del sector, para los que facilitaremos todas las ayudas que sean necesarias, todas las ayudas que van a salir en este con el presupuesto de este año en los distintos capítulos de fomento de empleabilidad, inversiones, incluso crédito reembolsable, contemplan la actividad de rodaje y demás y del cine como actividad que se puede subvencionar, porque no nos parecía que era lo oportuno dentro de esta estrategia, ¿no? Insisto, estrategia de cine en el Instituto de Fomento. Nosotros en principio tenemos dos objetivos muy claros, muy claros, muy claros, muy claros. Y es que cuando empiezo a visitar, según qué rodaje, me doy cuenta de que muchísimos de los servicios que precisan y muchísimas de las empresas que tienen contratadas son de fuera de la ciudad. Es decir, vienen empresas de fuera de la ciudad con el coste que le supone a las productoras, a la producción y a los propios rodajes de todo tipo de producciones, le supone un coste. Y a nosotros, y a mí personalmente, como concejal de Fomento y Empleo de la ciudad, pues no doy crédito, con lo cual entiendo, y ese es nuestro principio, que debemos de potenciar las ayudas que hemos estado hablando y otra serie de estrategias y de facilitaciones, que sean empresas, fomentar que empresitas, pequeñas empresitas de la ciudad, vayan instaurándose, porque cuando hay un rodaje y yo veo que vienen de fuera, es que no quiero decir nombres, de otras ciudades, pero que vienen de fuera una empresa a poner iluminación, entiendo que por qué no pueda haber en Cádiz empresas de iluminación especializadas además en cine, cuando veo catering concreto para varios días, cuando veo digo, esto, ¿cómo es que no tenemos, cómo no está en Cádiz? Y para eso es lo que está el Ayuntamiento de Cádiz, para fomentar ese tipo de industria. Y con el empleo es lo mismo. Es decir, en la agencia de colocación, que es un servicio de colocación que tenemos, municipal, homologado por el SAE, etcétera, etcétera, un servicio de colocación, sí que empiezan a llegarnos demandas en según qué momento, de rodaje además muy potente, con un volumen muy alto, con características de determinados extras, que ya llega un momento en que las compañeras de la agencia de colocación empiezan a decir, bueno, pues usted será fontanero, pero usted tiene toda la pinta de X, con lo cual a usted le interesaría formar parte de rodaje, es decir, ser proactivos en también generar recursos para las producciones cuando vengan y demás. Con lo cual, repito, es la principal razón por la que el Instituto de Fomento y Empleo lidera y empieza una estrategia de cine en la ciudad. Voy a ir terminando, no se preocupen. ¿Qué queremos con la estrategia de cine? ¿Qué podemos hacer? Recuerden que IFEF, F-E-F, una de las Fs famosas que tiene IFEF, es de formación. Nosotros hacemos formación. Nosotros hemos hecho convenios de formación con empresas a lo que les pedíamos desde el Instituto y desde el Ayuntamiento de Cádiz. La política de formación y empleo es usted comprométase a contratar a los alumnos y en el momento en que usted me contrate a los alumnos, dígame qué necesita, que nosotros pagamos la formación. Con lo cual, si vemos que hay sectores del cine que requieren de una formación y que verdaderamente hay una salida laboral, aquí está el dinero público para generar formación para que verdaderamente haya personas, compañeros y compañeras, que tengan un empleo, ¿vale? Colaboración, repito, todos los que estáis aquí, todas las instituciones que estáis aquí, sois protagonistas, debéis ser protagonistas y estaríamos encantados de co-liderar y que llegue el momento nos dedicáramos solo a generar empresas, a generar fomento de empleo y que sea el propio sector o que sean otras instituciones con un amplio espectro del territorio las que lideraran este
proceso. Con nosotros encantados. De hecho, hemos quedado que no puede estar aquí, porque hoy es el pleno, mañana nos toca a nosotros el pleno de la ciudad, pero hoy es el pleno de la ciudad de San Fernando, y el diputado que lleva, Jaime Armario, no puede estar aquí porque está en el pleno de su ciudad, precisamente, pero hay un compromiso de, para la semana que viene, hacer un acto concreto donde verdaderamente a través de esta estrategia y diputación ver qué actos vamos a hacer conjuntamente, ya la semana que viene. Evidentemente, por la ciudad, ¿no? La visión de ciudad, el impacto económico, casi 4 millones de euros el último año, es como para pensarse verdaderamente si es que tenemos que ayudar a la gente que deja 4 millones de euros en la ciudad o no lo tenemos que ayudar, con lo cual ya está claro que empezamos con la estrategia y es que sí, ¿no? Y también me interesa hablar mucho, por último, de la coordinación con otras propias delegaciones de la ciudad, porque están las, bueno, están las de siempre, que también quiero nombrar, que también veo compañeros. Estoy viendo compañeros por ahí de medio ambiente, de mantenimiento urbano, de policía, de, no quiero que se me olvide nadie, de urbanismo, son todas las delegaciones que necesitáis las producciones para llevar a cabo un rodaje, ¿vale? Entonces, ellos son los de siempre, pero especialmente, y ha ido a aquí las dos compañeras, queremos implicar a tanto a turismo como a juventud. Juventud, de hecho, hay un proyecto muy interesante que se va a implementar y que puede ser las primeras acciones que hagamos con una escuelita de cine, con el tema de jóvenes, y empezaremos lo más breve posible, y con turismo, porque verdaderamente una imagen de la ciudad como a raíz de una estrategia de cine es que es algo fundamental y que la propia delegación ve como un potencial tremendo. Entonces, bienvenido a la colaboración. Por eso es una estrategia del Ayuntamiento de Cádiz, no es una estrategia del Instituto de Fomento, y por eso entendemos que va a estar más que bien participada. Y ahora os dejo ya con mi compañero Juanma, que técnicamente va a desglosar la estrategia, ¿vale? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todas y a todos. Me toca a mí la parte técnica de la de lo que es la estrategia en sí, ¿no? Yo os voy a contar. Cádiz es un lugar maravilloso para vivir. Creo que ahí estamos todos muy de acuerdo. Hay gente de fuera que viene con envidia diciéndome de que ve que donde vivimos. Es decir, es un lugar maravilloso para vivir. Algunos vemos ahí el sitio donde vivimos, donde paseamos. Otros ven ahí localizaciones, ¿no? Ya directamente estáis viendo localizaciones. Cádiz es mucho más. Y este proyecto al final ha querido que esto sea mucho más que eso. Es decir, este proyecto sale de la ilusión y de la emoción de aprovechar una oportunidad que se genera. La Cádiz Feel es un servicio que desarrollamos desde IFEF hace muchos años que se rueda en Cádiz, hay películas legendarias que se ruedan en Cádiz hace muchos años, y hablaba con Carlos antes, ¿no? Y con Silvia de aprovechar el momento de, y ahora estamos en un momento que Cádiz tiene que aprovechar, pues que después de la pandemia parece que Cádiz está de moda y nosotros no queremos ser una moda, entonces lo que queremos es que estos señores que están aquí y los señores que están allí y señoras lo tengan muy fácil para venir a rodar a Cádiz, ¿vale? Porque genera ese impacto económico en la ciudad y esas bondades que tiene. Entonces nace de la ilusión, nace de la emoción. Cádiz es un lugar que genera emociones porque nos evoca, ¿no? A todos nos gusta ver nuestra ciudad, todos estamos viendo a James Bond ahora mismo 100 metros más allá paseando, ¿verdad? Y de eso hace ya unos pocos de años. Y la calle ancha y la caleta y tal. Entonces genera emoción como genera emoción este proyecto. Cuando analizamos los datos, y no nos queremos meter en más de la cuenta, pero siguiendo el hilo de lo que Carlos comentaba, de la pandemia hacia hoy, y hablo del año 2021, se han generado el mismo impacto en rodajes que en los 3, 4, 5 últimos años atrás, ¿vale? ¿Eso implicaba tener que hacer una estrategia? Bueno, no necesariamente. Podríamos haber seguido, que siga su curso y ya veremos. Pero creíamos que teníamos que pasar a la acción, ¿vale? Creíamos que teníamos que hacer algo más que, uno, potenciara, impulsara, pusiera en valor el trabajo que se está realizando, ¿vale? Y al final es poner en solfa, oye, que tenemos esta disponibilidad y que el ayuntamiento en este caso hace la apuesta para facilitar los rodajes de la ciudad. Pasamos a la acción con la estrategia de cine, Cádiz, un lugar maravilloso para rodar. Entonces, para eso, y esto es de planteamiento estratégico puro y duro, cuatro preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para quién? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Faltaría una segunda, que es una última, que es cuándo, y esa no la respondo porque es ya, estamos ya en ello, ¿vale? Entonces,
La misión de la estrategia de cine de la ciudad es facilitar los rodajes. Ese es el eslogan, el lema, lo que yo quiero que estos señores se vayan a Galicia, a Málaga, a Madrid, a donde se tengan que ir, pensando que en Cádiz lo van a poner o lo están poniendo fácil para rodar. Eso es lo que queremos, esa es la misión que queremos. Es decir, que tengáis aquí un aliado, ¿vale? Yo entiendo que cuando viene alguien, con Sara hablaba muchas veces, cuando vienen los alemanes, cuando viene tal, que no conocen la ciudad, que no conocen la ciudad, o que nos preguntan, oye, ¿qué dónde dormir? ¿Qué dónde hay un servicio de papelería? ¿Qué dónde hay tal? Hay que tener las limitaciones de la administración de no poder decirle, pues vete a este o vete al otro, porque si no puedes estar favoreciendo a según quién. Para dar respuesta a eso también está esta estrategia, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que tengan aliados en la ciudad, que tengáis a alguien de vuestro equipo en un teléfono que responde desde el IFEF, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que queremos es atraer el talento, traer el talento, retener el talento. Hablábamos el otro día con la gente del sector y decía, algo tenemos que hacer en Cádiz porque hay muchos compañeros muy buenos que están trabajando fuera, que quieren estar en Cádiz, que algunos ya hemos conseguido venir y volver a Cádiz, pero que hay otros que quieren volver a Cádiz y no pueden, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que haya mucho movimiento aquí, para que no nos tengamos que ir ninguno de Cádiz, si queremos estar aquí con nuestra familia, ¿vale? Entonces, eso un poco forma parte de la estrategia del qué queremos, del qué queremos facilitar, ¿vale? ¿Para quién lo hacemos? En estrategia empresarial, el enfoque de stakeholders, es decir, ¿quiénes son los grupos de interés? Os miro a todos y todos sois el grupo de interés, ¿vale? Es el sector audiovisual, por supuesto, es decir, forma parte de lo que estamos haciendo, las medidas. Es el ayuntamiento, es la ciudad en su conjunto. La ciudad se ve favorecida de cuando nos viene gente, de cuando la gente se queda a dormir. Tenemos una grabación que está haciendo hoy y que los compañeros llevan viviendo en Cádiz desde el mes de febrero. Viviendo, comiendo, durmiendo, paseando, gastando, hablando bien de Cádiz, desde febrero. Están aquí hoy, ¿vale? Entonces, eso es de agradecer y eso genera impacto en la ciudad. Es decir, yo lo he dicho muchas veces en todo este tiempo, que ese ejemplo que están aquí es el que hemos seguido para decir, hace falta una estrategia de cine en la ciudad. Generan impacto, no hoy que están grabando, generan impacto desde febrero, ¿vale? En nuestros comercios, en todo, ¿vale? Para los emprendedores, para las nuevas empresas, Carlos ha insistido desde IFED, uno de los pilares que tenemos es la promoción económica. Nosotros queremos que se creen más y mejores empresas. Si podemos ayudar a que el cine sirva como nexo de unión, de colaboración de distintos individuos que se unan para desarrollar sus proyectos, bienvenido sea, porque hace falta una industria que dé servicio local al que viene de fuera y no tenga que traerse desde fuera según qué cuestiones. Tenemos que generar ese talento y esa confianza para que la tengáis, para que la tengáis aquí, ¿vale? ¿Es una posibilidad para los desempleados? Por supuesto que lo es, ¿vale? Nosotros, Carlos ha comentado, la agencia de colocación es tener una oportunidad para que el impacto de los rodajes se dé en los desempleados, ¿vale? No me contrate ni me trate a gente de Madrid si tenemos mucho desempleo en la ciudad y nos busca algo que aquí no tengamos. Eso es lo que queremos, ¿vale? Tenemos una oportunidad, por eso lo hacemos, porque tenemos una oportunidad. Tenemos mucho impacto, Cádiz se ha puesto de moda, es lo que digo. Ahora mismo parece que hay determinada gente que Cádiz como gran desconocida, ¿no? Cádiz está de moda y a nosotros, lo que he dicho antes del Campo Sur, nos encanta ver Cádiz en la pantalla. Es guay, ¿no? Es guay, a mí me encanta por lo menos. A todos nos genera ese orgullo, ¿no? De alguna manera de ver nuestra ciudad. Y supongo que a la gente que está fuera, al ver la ciudad desde fuera, pues esa añoranza la tenemos, ¿no? Entonces, para ello tenemos mucho, para ello tenemos mucho. Tenemos potencial, tenemos patrimonio, tenemos gente preparada, tenemos talento. Lo que falta son el que esa gente pueda desarrollarse. Y esta estrategia es una oportunidad para ello, ¿vale? Carlos viene demandando hace mucho tiempo una serie del siglo XVIII en Cádiz. No hace falta montar el escenario, ya está en Candelaria, ya está en nuestras calles, ¿vale? Entonces, eso mismo es lo que queremos, es lo que queremos poner en valor. Y no solo de cortadura hacia adentro. En 100 kilómetros a la redonda, estos señores tienen casi cualquier escenario. Tienes los pueblos blancos, tienes el mar, tienes la montaña, tienes la bahía, tienes la salina, tienes... Entonces, ¿por qué no aprovechamos todo ese potencial para que Cádiz sea un lugar maravilloso para rodar en todo su conjunto, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es una serie de medidas que complementan las que ya tenemos. Ahora mismo, para poner en valor, lo que tenemos es una atención personalizada que es muy agradecida por los productores que vienen a Cádiz. Y eso es
culpa de una persona que está ahí al teléfono constantemente, mañana, tarde y noche, que es ventanilla única para todo lo que necesitáis y que además sirve de nexo de unión, como ha comentado Carlos, con todos los compañeros de policía, mantenimiento, urbanismo, etcétera, 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 que esa reunión de preparación antes de cada rodaje es crítica y es clave para que las cosas funcionen. Tenemos recursos que son inimitables. Estrategia pura y dura. Los recursos bríos, los valiosos, pero inimitables. La luz de Cádiz es de los que más se valora por parte de los productores. Hoy estamos aquí, un 27 de octubre, y todos nos quejamos, entre comillas, del calor que estamos pasando, de la luz que hay y tal. Entonces, eso es un recurso muy, muy, muy potente para el que viene a rodar a la ciudad. Tener la luz, tener la catedral y tener el mar en la misma escena, pues es algo que tenemos nosotros y que los demás no tienen y además no pueden tener. Entonces, aprovechemos ese tipo de recursos. Y el tema de seguridad. El tema de seguridad, y están aquí los compañeros de policía y quiero ponerlo en solfa. El tema de seguridad es una cuestión de que nosotros tenemos claro que cuando viene un rodaje aquí, la gente viene a trabajar. Entonces tenemos que buscar la forma que ellos estén más cómodos para desarrollar su trabajo, ¿vale? Es un trabajo sombrío y tal y cual, pero al final es lo que genera que las cosas puedan hacerse. ¿Cómo lo vamos a implementar? Con 6 medidas fundamentales, ¿vale? Por un lado, el posicionamiento de Cádiz como lugar para rodajes. Es decir, queremos crear el currículum de Cádiz. Queremos que cuando alguien esté pensando en localizaciones pueda entrar y pueda ya ver que en Cádiz tiene disponibilidad y recursos suficientes para que sea el lugar elegido para el desarrollo de sus acciones, ¿vale? Queremos generar alianzas. Carlos lo ha comentado muy bien. Las alianzas, tanto externas como internas. Las alianzas externas son con otras administraciones. Cuando alguien viene a rodar a Cádiz, no viene a rodar a un edificio del ayuntamiento, viene a rodar a Cádiz. Y a veces es un edificio del ayuntamiento, a veces de la Junta o a veces de la universidad. ¿Qué queremos? Que la imagen común que se lleve, ¿vale? Esa persona no se lleve una imagen fea de la ciudad porque en alguno de los tres sitios no haya habido coordinación por algún motivo que sea. Es decir, por eso queremos crear una imagen conjunta, homogénea, que alguien se vaya diciendo, joder, qué bien está un Cádiz, sin necesidad de saber cuál es la titularidad del sitio en el que ha rodado, ¿vale? Y luego internamente otras delegaciones, Carlos ha nombrado el tema de la escuelita de cine, es decir, el convencimiento de que desde el ayuntamiento estamos convencidos de que así es, ¿no? De que queremos hacerlo. Y luego la parte del sector. Estamos manteniendo reuniones, ya hemos tenido un par de ellas en el último mes y medio aproximadamente, de la necesidad de que el sector se une, colabore, agregue y sirva como un recurso, ¿vale? Que se posicione de esa manera. Hemos comentado la agencia de colocación, es decir, el empleo, que queremos que el rodaje en cine genere empleo. Hoy hay gente aquí que está contratada por alguno de esos rodajes y eso nos genera una satisfacción enorme. Para eso lo hacemos, para que el impacto económico de los rodajes en materia de empleo sea la contratación de personas de la ciudad. El cuarto, el catálogo de recursos disponibles. ¿Qué es el catálogo de recursos disponibles? Esto es tener en un solo documento todas las empresas que puedan dar servicio a los rodajes. Parece de perogrullo, pero no se utiliza, no existe. Entonces tenemos que hacer, y ahí entra la alianza con otras administraciones, es decir, tenemos que agrupar en un solo documento todas las empresas de la ciudad que puedan dar servicio por según qué sectores. ¿Nuestra idea cuál es? Que cuando entre un rodaje, una solicitud de rodaje en la Cádiz Film Office, nosotros devolverle el catálogo de recursos de la ciudad. De forma que cuando tengan que buscar algo en la ciudad, ahí lo tienen, ¿vale? Estamos alentando a todos los compañeros y vamos a hacer un movimiento a través de las organizaciones empresariales y administraciones de la ciudad que puedan agrupar empresas para que se unan a ese catálogo. ¿Para cuando estas personas graben en Cádiz o graben fuera de Cádiz? O graben fuera de Cádiz porque al final son potenciales clientes. Colaboramos también con los espacios de apoyo que podamos generar o que podamos ceder. Se han utilizado para algunos castings en algún rodaje de los que tenemos ahora mismo. Es decir, ¿qué está en nuestras manos que podamos hacer? Y luego lo último, y más interesante en algún caso y que viene a colación de todo lo anterior, la bonificación de tasas. No la eliminación de las tasas, sino la bonificación. De hecho, mañana tenéis pleno y lleváis este tema como propuesta al pleno y yo espero que salga para adelante, ¿vale? Porque lo considero una medida muy potente
para las producciones, ¿vale? ¿Y cómo bonificamos o cómo proponemos que se bonifique en la ciudad? Si las producciones generan ese impacto, si contratan en la ciudad, si contratan con las empresas de la ciudad, si la ciudad aparece de alguna manera representada en cada una de las grabaciones. Entonces, proponemos que si la ciudad gana de esa manera, sean las empresas, sean desempleados, sea de cualquier otro modo que pueda generar impacto, bueno, pues se puedan bonificar las tasas, adelanto ya, a excepción de las de seguridad, por lo mismo que he comentado en el apartado anterior, ¿vale? Y termino aquí, será lo que queramos que sea. Lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos precisamente para hacer una puerta abierta, para querer coger todas las propuestas que tengáis y ser una herramienta. Lo que queremos es ser una herramienta de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Entonces lo que queremos es precisamente mostrar esa disponibilidad porque creemos que es positivo para la ciudad. Creemos que Cádiz es un lugar maravilloso para rodar, pero también lo es para trabajar y también lo es para vivir. Gracias. Los beneficios que genera una producción en la ciudad. El ponente es Carlos Rosado, que está aquí en primera fila. Carlos es presidente de la Spain Film Commission, tiene una trayectoria intachable y repleta de éxitos, medalla de oro de Andalucía y sobre todo, y lo vais a poder comprobar, rescata y recupera esa oratoria brillante que tenemos o que tienen. Permítanme que presuma que tienen gaditanos y gaditanas desde los tiempos de Columela Balbo, pasando por Segismundo Moret, porque lo que cuenta está muy bien contado y además tiene mucho contenido. Carlos Rosado. Muchas gracias, alcalde. Pedí un atril, pero vengo sin un papel. Lo traigo para aguantar el móvil para no pasar mucho tiempo de los 15 minutos. Yo cuando voy por ahí, que voy mucho, como sabéis, siempre empiezo diciendo, no, los gaditanos no tenemos la virtud de la síntesis, por lo tanto voy a ser un poquito largo. Aquí no puedo buscar esta justificación. Incluso tampoco puedo decir, hace otro día estaba en una reunión con una gente extranjera, le digo, tengo, excuse me, I speak Andalusian English, ¿no? Tampoco vale hoy aquí, pero en todos sitios voy diciendo lo mismo, con mi condición de gaditano. Te agradezco mucho esta ciudad, al ayuntamiento, a los convocantes de esta reunión. Importante, voy a consumir un poquito en lo personal, porque, aunque mi madre me nació en Málaga, llevo, querido alcalde, empadronado en Cádiz, pagando mis impuestos aquí y votando aquí desde que nací. Mucho tiempo. Por cierto, que perdonad también la referencia personal, pero tú no te acuerdas porque era muy joven, pero formé parte de una corporación municipal de la primera democracia, que vamos cayendo ya poquito a poco porque tenemos todos más años que el Parque Genovés. Pero estoy agradecido, pero a la vez cumplo con una obligación y voy a intentar que se pueda daros una visión técnica de la importancia del evento que estamos hoy aquí celebrando. Hace ya 25 años, que se dice pronto, fuimos conscientes de que dentro de la industria audiovisual, si usamos el símil de la cebolla, había una parte, una capa, que no estaba analizada entonces adecuadamente, que eran los rodajes. Se consideran simplemente un hecho instrumental para disponer luego de una obra, de una película, de una serie, de lo que fuera. Nosotros percibimos que aquello era una industria en sí misma, la industria de los rodajes. Y nos pusimos a trabajar, creamos la Andalucía Film Commission, Piluca entonces era mucho más jovencita que ahora y yo también, que estoy ya, como veis, con más años que un palmar.
Pero estos 25 años nos llevó al convencimiento de que el cine, el audiovisual en general, no era simplemente una manifestación de la cultura, cada uno la que quiera ver, sino que también era una industria. ¿Y por qué es una industria? ¿Y por qué hay que invertir en esto? ¿Por qué los poderes públicos y el sector privado aquí presente tienen una oportunidad en este segmento? Primero, porque genera economía. Un rodaje deja en un sitio no menos del 40% de su presupuesto, lo cual es muy relevante, y genera empleo de calidad. Debo decirte, alcalde, que hay momentos, lo corroboráis vosotros, espero, hay momentos en que hay pleno empleo en los oficios y profesiones relacionados con los rodajes porque no se encuentra un técnico, está todo el mundo trabajando. Hoy que en Cádiz estén rodándose una serie tan importante como Honor o la película que está haciendo Martín Cuenca, realmente ponen de manifiesto que esto es así. Por lo tanto, crean economía y crean empleo de calidad. Empleo de calidad que, como ya se ha dicho aquí, exige un esfuerzo permanente por parte de las administraciones públicas, y nosotros en Spain Film Commission y Andalucía Film Commission, que somos públicos también, nos preocupamos mucho de la formación, el reciclaje, la adaptación a las nuevas tecnologías, a los nuevos lenguajes del audiovisual que van cambiando mucho. Pero los rodajes no solamente crean economía, crean reputación del destino. Si se les atiende correctamente, de ahí la necesidad de disponer de una oficina técnica como es la Cádiz Film Office, donde quiera que una productora acude a un sitio y la respuesta que recibe de ese sitio es correcta, está contribuyendo a la sostenibilidad del recurso, por tanto, está contribuyendo a crear unas energías profesionales estables. Y esta es la idea. Y hay un último elemento que justifica que los rodajes requieran de un tratamiento especial. Y es que tienen un impacto mediático desde el minuto uno en que se anuncia que se va a rodar cualquier cosa, hasta un anuncio de publicidad. Lo que tiene luego una componente enorme, el impacto mediático, es la explotación turística de lo que se llama ahora el turismo de pantalla, el screen tourism, que es el turismo cinematográfico clásico. Es decir, la gente le gusta ir a los sitios que ha visto en las pantallas. Permitidme la anécdota. Cuando se estrenó Night and Day, la película de Tom Cruise y Cameron Díaz, que se rodó aquí, como sabéis, con los de los toros y todo esto que ya sabemos, me cogió en Santiago de Chile el estreno de la película. Y estaba yo en un evento y sale en los carteles justamente la escena de la calle ancha donde están con la moto corriendo y detrás vienen los toros y todo esto. Entonces les expliqué a aquellos señores de Santiago de Chile que aquello era mi ciudad, que era la calle ancha de Cádiz. Claro, les descubres algo que no saben. Por tanto, da igual si una cosa está ambientada en la Tierra Media o en el terreno de Dorne, la gente al final sabe o va buscando, si se le dan las técnicas adecuadas, va buscando los sitios donde realmente se rodó. La gente sabe que Halle Berry no estaba en Cuba cuando se tiraba en el agua de la caleta, por cierto, helada, en la época en que la pobre rodó. Por tanto, el impacto turístico es muy importante y mueve más de 600 millones de espectadores en el mundo. Al final, una imagen de una ciudad, de la que sea, aunque sea una imagen sucia, por así decirlo, ¿no?, genera un impacto que atrae a la gente y se convierte en un folleto turístico mucho más eficaz que una campaña tradicional de publicidad, porque lo ve un montón de gente más. Cualquiera de vosotros está viendo constantemente series. Y lo mismo que os pasa a vosotros, le pasa a un tipo que está en Taiwán, una señora que está en Singapur. Están viendo todo el mundo, las plataformas, las películas se ven una y otra vez. Por tanto, dura muchísimo la vida de una obra audiovisual. En segundo lugar, la ve muchísima más gente que una campaña convencional, que la ven los que lo pueden ver y lo que dure. Esto lo ven millones de espectadores. Y hay una tercera diferencia
que creo que compartiréis conmigo, que es lo que le da cualificación al cine y a la ficción televisiva y otros géneros como factor de atracción de rodajes, de atracción de información y de conocimiento de la gente de una ciudad, que es el factor emocional. No es lo mismo ver un reportaje que una historia en la que uno se vincula porque le gusta el actor o la actriz, le gusta el género, le gustan las escenografías que ven, se genera tal vínculo que se produce inmediatamente la siguiente ecuación. Yo quiero ir a ese sitio que he visto en esta película, aunque ya sabéis que la Tierra Media no existe, lo sabéis, ¿no? Pero es que resulta en Nueva Zelanda que está a tomar bien la antípoda, por ser técnico, cifró en esta película y la saga posterior toda una estrategia de colocar a Nueva Zelanda en el mapa, que ya cuesta para cualquiera que no sea un geógrafo profesional. Por tanto, estos tres factores requieren de una determinación muy importante por parte de los poderes públicos, por una parte, y por parte luego de la industria, y es un trabajo de tiempo que requiere de buscar respuestas sólidas. Yo creo que todas estas manifestaciones que aquí se han puesto de manifiesto inciden claramente sobre un objetivo de éxito para un sitio. Y Cádiz, bueno, de autoestima gaditana, los aquí presentes, incluido quien les habla, estamos bien, pero hay que ejercitarla de forma profesional. Llevo 8 minutos. Un milagro. Y quiero terminar con este cuadrito que os he puesto ahí para que sea útil en algo, si os puede ser útil en algo, el trabajo que desarrollamos, que yo vengo a llamar el círculo virtuoso de la Film Commission, de los rodajes, ¿no? Que tiene 4 partes de la manzana o de la, en fin, del círculo, ¿no? El primero es orienta bien el trabajo al que se enfrenta un territorio que quiere ser alguien en el mundo de los rodajes. En primer lugar, la promoción del territorio requiere primero dotarse de herramientas digitales y físicas de todo tipo, ¿no? Presencia en mercados. Perdonad la referencia personal, el día 16 me marcho a Nueva Delhi a firmar un convenio con el Guild de los Productores Audiovisuales Indios. Os parecerá que esto es un poco exótico, pero esos tipos tienen más dinero que todo Hollywood juntos. Y nosotros vamos buscando mercados nuevos. Eso no lo puede hacer Cádiz solo, ni siquiera Andalucía sola, ni Sevilla, ni Andalucía. Lo tiene que hacer España, y por eso creamos Spain Film Commission como un ente que no es un ente centralizado, sino es un ente radial. Por cierto, alcalde, estoy encantado como has dejado la Plaza de España, que es donde yo vivo. Por tanto, desde aquí se puede llevar una Film Commission a donde quiera que vayas. Os decía que hay que ir juntos a la captación de los mercados, y también hay que ir juntos y establecer una línea de trabajo de fan trips, de misiones inversas. Hay que traerse aquí a la gente a que lo vea. Hemos estado hace poco en Valladolid en un foro que se llama el Shooting Location Marketplace, donde han venido una serie de location managers del mundo, todos muy famosos, y en 2 días les hemos dado una visión. Piluca Querol, director de Andalucía Film Commission, que estaba allí explicando lo que nosotros hacemos en Andalucía, y en 2 días le hemos explicado a unos señores unos lugares, unos emplazamientos y unas realidades, incluidas las profesionales, que no habrían conocido en años si no hubiera sido por ese tipo de acciones, ¿no? La promoción es lo que te permite captar un rodaje. Captar un rodaje es un trabajo duro, en donde ahí sí que interviene de forma muy determinante la conjunción y el acuerdo y el buen entendimiento del sector público y el privado. El público, porque tiene que pensar cómo, garantizando los derechos y la vida ciudadana de una comunidad, se facilita un rodaje que al final te puede encontrar que un día necesitas cerrar la calle ancha para que pasen unos toros, ¿no? Que yo creo que es, digamos, una prueba de fuego que superó en su día, con sus anécdotas, esta ciudad. Pero los
los permisos, sustituir la voracidad recaudatoria propia de la administración pública, no es una queja ni una crítica al Ayuntamiento de Cádiz, sino que es en general suprimir la vocación recaudatoria por la de incentivar, ya se ha dicho aquí, en tasas, etcétera, para que se vuelva. Facilitar los permisos y descubrir localizaciones. Cuando nosotros captamos Juego de Tronos en la quinta temporada, venían buscando el reino de Dorne y con una idea preconcebida los productores, pero Piluca, que era la directora y sigue siendo lo de Andalucía Film Commission, llevó a los productores a otros sitios. Eso permitió que no solamente rodaran en Sevilla, rodaron luego en Osuna, que por cierto es su pueblo, en Córdoba y luego en todos los sitios demás, Almería, etcétera, y todos los demás que ya conocéis, a ti que te voy a contar, no que no sepas, ¿no? Por tanto, la atención profesional de los rodajes es la segunda parte del círculo virtuoso. Una vez que se ha producido la captación de un rodaje, que es un trabajo lento de mucho tiempo, que afortunadamente hoy en Cádiz podemos decir que está logrado y que no sea flor de un día, hay que empezar a que no vengan de fuera a colonizarnos. Cuando empezamos nosotros, venía hasta el catering de fuera. Venía un tráiler. Yo recuerdo en las curvas de cerca de Grazalema el rodaje del spot publicitario del Z3 de BMW, el coche Z3. Lo único que dejaron en las curvas de Grazalema fue el aceite del cárter de un coche que reventaron en el rodaje. Y pensé, esto no tiene lógica. ¿Qué ha ocurrido? Que cuanto ha aparecido un sector profesional cualificado, gente joven, gente que domina las técnicas nuevas, al final esto redunda en que sea rentable para el territorio y que compense lo que también es verdad, los inconvenientes que también genera. Esto requiere relaciones con el sector hostelero, que no haya gente que quiera aprovechar flor de un día a ver cómo me hago con un dinero que no me corresponde aprovechando la oportunidad, sino que sea serio. Llevo 13 minutos, me quedan 2 y voy terminando. Y la ciudadanía, es muy importante que la ciudadanía vea en esto no solamente una forma de autoestima de que tu ciudad aparece en las pantallas, sino que dice, esto no es una cosa así de andar por casa, sino esto es una auténtica industria que merece la pena cuidar y mantener. Nosotros hace ya tiempo planteamos en su día, nadie nos hizo caso en aquel momento, no quiero entrar en detalles, diciéndole por qué Cádiz no tiene un tanque acuático, un water tank, un plato acuático que hay, perdón, temporizador, eso es que he terminado. ¿Por qué no tenemos un tanque acuático cuando hay una demanda extraordinaria? No, había uno en Alicante que estaba cerrado porque habían cerrado el plató de Ciudad de Luz porque habían robado ahí a expuertas los dueños de aquello, la Generalitat de Valencia de aquella época. ¿Por qué no hay un tanque acuático que es una piscina técnica donde se pueden rodar cosas y que hay muchísimas en el mundo y que tienen lista de espera? Bueno, pues es una de las opciones que esto tiene. Y termino. Una vez que se ha rodado, que se ha pasado todos estos trámites que ya cuento, cuando ya la obra audiovisual aparece en las pantallas, ya lo he dicho antes, por lo tanto no me reitero, surge la explotación turística que convierte una película en un folleto de publicidad y eso te permite hacer rutas de cine, como hacemos nosotros en Andalucía Film Commission y otras comunidades. Haces una serie de contacto con la industria turística y hace que la película se convierta en un elemento de promoción que nos permite llegar a la primera parte del círculo virtuoso de una Film Commission, que es la forma de deciros que esta es una industria que una ciudad como la mía, una ciudad como esta, debe cuidar y debe convertirlo en uno de sus objetivos, porque es rentable desde el punto de vista cultural, es rentable desde el punto de vista del empleo y de la identidad de nuestra ciudad, y es también rentable desde el punto de vista económico. Perdonad, podría estar aquí 15 horas más, pero yo creo que con esto ya creo que he logrado no dormiros demasiado en mi intervención. Gracias, alcalde, de nuevo por tu confianza y por permitirme hablar en mi ciudad. Gracias.
Gracias, Carlos. Has contado el tiempo, no sé las palabras, lo digo por esto del tópico de que una imagen vale más que mil palabras, no sé si han sido mil, no las he contado. Tenemos un vídeo corporativo que queremos compartir por esto, ¿no? De que una imagen dicen que vale más que mil palabras. Un vídeo que representa la presentación de esta estrategia de cine de la ciudad de Cádiz y que vamos a disfrutar a continuación. Bueno, vamos con lo siguiente que va a ocurrir aquí, con esta presentación de la estrategia de cine de la ciudad de Cádiz. Se hacía referencia al nivel que había de personalidades que giran en torno a este sector, gente del cine que van a ir apareciendo por estas sillas, van a formar este panel, como se dice técnicamente, porque lo de mesa redonda, bueno, pues en fin, ha pasado por esto de que es mucho más participativo y cercano que estén aquí sentados. Así que, si no le importa, Rocío Sepúlveda, guionista y directora, bienvenida, ¿eh? Alfonso Blanco, productor ejecutivo, fundador y CEO de Porto Cabo. Silvia Araez, muchas gracias, Silvia. Una de esas personas que es responsable de que vengan fantásticos rodajes aquí a este país, Benito Olmo, autor de novelas, una narrativa que casa con el cine de manera fantástica, como esa maniobra de la tortuga. El señor Martín Cuenca creo que no está, ¿no? ¿O sí, ha llegado? Ah, llegó, Manuel. Bueno, huelga decir nada más de don Manuel Martín Cuenca, tan solo invitarle a que venga a este panel. Director, que está rodando actualmente en Cádiz y, claro, ya se sabe, un rodaje cuando empieza, pero cuando termina, ¿verdad, director? Verdad. Eso es. Para moderar el acto, Piluca Querol, directora de la Andalucía Film Commission. Adelante, Piluca. ¿Sí? Vale. Vamos a compartir este micro y efectivamente es una suerte enorme que tengamos estos profesionales trabajando en Cádiz, en la ciudad de Cádiz. Bueno, tenemos un currículum, yo no me voy a extender mucho en las presentaciones, pero la verdad que efectivamente es muy variado el plantel
tenemos desde el talento local, con Rocío Sepúlveda, como guionista, directora también, con proyectos en desarrollo también actualmente, de proyectos largometraje. Tenemos a Alfonso Blanco Cojo, el productor de Puerto Cabo, que tiene muy buen color porque viene de La Caleta, directamente con Darío Grandinetti, rodando la serie Honor. Silvia Araez, que no sé con cuántos proyectos estás, te preguntaba antes y no terminamos de darme el número, porque efectivamente desde Fresco Film, desde Málaga, se están llevando a cabo pues bastantes servicios a la producción. Una suerte contar también con un autor desde la escritura, desde el papel en blanco, cómo imaginar un Cádiz en novela negra. No, como siempre hablamos del sol y del buen tiempo, como desde La maniobra de la tortuga, Benito Olmo, pues nos ha descrito un Cádiz maravilloso, duro, pero que como espectadores y como lectores pues lo hemos disfrutado mucho. Manuel Martín Cuenca, que tenemos la enorme suerte de tener a un director y guionista desde Andalucía, con grandes reconocimientos en su carrera, y la suerte enorme porque desarrolla sus producciones, cada una de ellas, en una provincia, en una ciudad de Andalucía. En el portal Andalucía Destino de Cine, de Rutas Cinematográficas, que tenemos pues rutas de producciones internacionales, históricas, pues tenemos la ruta de Manuel Martín Cuenca, porque como almeriense pues has rodado desde en tu tierra, bueno, empezaste en Madrid, pero desde Almería, Granada, Sevilla y actualmente Cádiz. Bueno, empezamos contigo, Rocío. ¿Cómo es importante? Porque tenemos ilustres visitantes y artistas que vienen y conocen y descubren Cádiz, pero tú estás aquí y bueno, ¿cómo puedes desarrollar tu trabajo desde aquí? Aunque siempre decimos que está muy bien también salir de nuestra propia tierra para nutrirnos, para reforzarnos y para contarlo. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por darme este sitio a mí, precisamente con la cantidad de profesionales que hay aquí y que estoy viendo. Con respecto a lo que tú comentas, yo soy local y de hecho mi objetivo es hacer industria del cine desde Cádiz. A mí lo que me interesaría, yo trabajo desde Cádiz, trabajo a través de Zoom, Click Meeting, Meet, que te voy a contar, ¿no?, todas las plataformas que hay, porque yo soy guionista, soy directora, pero hasta que no me toca un rodaje, pues trabajo a través de las diferentes plataformas. Y, por ejemplo, antes lo estábamos comentando, cuando tengo alguna reunión con productores y tal, pues me tengo que desplazar. La semana que viene me tengo que desplazar a Madrid, en fin. Pero el huevo lo tengo puesto en Cádiz, ¿vale? Y mi objetivo es mis rodajes en concreto, traerme parte de las semanas de rodaje, traérmelas a Cádiz. Y en eso estoy piluca, porque no es fácil. Porque claro, una vez que tú tienes productores, coproductores, empiezan la financiación, empiezan a poner dinero, todo el mundo opina. Y claro, aunque tú dirijas, pues hay veces que tu opinión se diluye así, ¿no?, como un esferalgán, y queda en la nada. Y entonces mi objetivo es ese, mi objetivo es que se pueda grabar aquí, y mi objetivo es trabajar desde aquí, que tengo muy buena luz, y yo muchas veces cojo mi ordenador y me voy a trabajar al Parque Genovés. ¿Qué mejor que eso? Porque bueno, como productor, por muy bonitas y maravillosas que sean las historias, los números tienen que salir. Y qué difícil es sacar adelante una producción audiovisual. Y qué suerte, vuelvo a decir, que tengamos a Alfonso aquí, a su productora, a su equipo Puerto Cabo. Que bueno, para que tengáis también un referente, la serie Hierro, con Candela Peña, pues es una producción de Puerto Cabo. Y cuando tenemos el primer contacto con Puerto Cabo, decimos, bueno, es que nos encontramos con unos productores que respetan y que ponen muy en valor el lugar. Pero es verdad que no es fácil salir de Galicia, aunque sois una de las productoras nacionales con mayor proyección internacional actualmente. Bueno, gracias por la invitación y gracias por acogernos también en esta ciudad. La verdad es que
Bueno, también somos de periferia, ¿sabes? Yo también vivo en Galicia y desde que monté la productora aspiraba a poder trabajar desde allí, aunque tuviera que rodar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, algo muy saludable que ha pasado en los últimos años fue la descentralización de la producción. Eso fue antes de ayer, hasta hace 7-8 años, un porcentaje altísimo, ya casi un 90% de la producción se hacía en Madrid y un poquito en Barcelona, y el resto éramos como migajas, ¿no? Y en esa, ahí es donde me crié, digamos, donde me formé como profesional, con lo cual el corazón de la productora fue siempre no hacer aquello que hicieron cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Como decía Carlos Rosado, que venían de Madrid y se traían hasta los ceniceros, ¿no? Y a nosotros, si acaso, nos contrataban como choferes, como mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso era la Galicia de los años 90 cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de dos cosas, ¿no? Hago un breve inciso en eso. Por un lado, tener un gobierno autonómico gallego que apostó por hacer ficción propia. Eso no es menor. Es decir, yo creo que hay que equilibrar aquí en el tema de rodajes las dos patas que hay, y creo que aquí estamos representados, ¿no? Desde grandes rodajes como Juego de Tronos o como grandes producciones como 007, con otros rodajes que hablen de lo que somos. Y de lo que puede representar un entorno. Y esa es la pata que ocupo yo. La empezamos a hacer haciendo ficción para Televisión de Galicia. Hubo un impulso del sector público potenciando que se contaran historias propias. Y como nos criamos ahí, pues a partir de ahí casi es nuestro ADN contar historias. En casi todas las producciones que hemos hecho, sean drama, thriller, drama histórico, comedia, el entorno donde sucede son importantes. Y este fue nuestro sello. Al principio, pues más circunscrito a un ámbito autonómico, y ya desde hace unos años, pues a nivel nacional, incluso internacional, sin renunciar a esto. Hemos hecho hierro, y para hacer hierro nos hemos escrito a la isla, los guionistas trabajaron desde allí, todos los actores de la serie, que eran canarios, fueron interpretados por canarios. Bueno, trabajar desde esa especie de verismo nos resulta fácil desde nuestra forma de crear, desde nuestra forma de escribir las historias y dirigirlas, y últimamente pues tiene más aceptación, con lo cual miel sobre hojuelas. Hemos hecho Rafa también para Movistar con la misma premisa, trabajando desde Galicia, y bueno, ahora tengo la gran alegría, que esto empezó en el Festival de Málaga, no hace mucho, de poder estar rodando Honor íntegramente en Andalucía. Una parte muy importante en Sevilla, pero también con una pata en Cádiz, porque aquí los presentes lo sabéis, la historia se pensó inicialmente para Cádiz, y desgraciadamente por un tema logístico y de fechas no pudo ser en Cádiz, pero nos trasladamos a Sevilla, pero nos quedó ahí esa cosita, y hemos conseguido que un porcentaje importante, 10 días de rodaje, pues se está desarrollando aquí. Y lo hemos hecho, pues, como hemos hecho todas nuestras producciones, haciendo que todos los actores, en este caso hay un juez que venía de fuera, que es Darío Grandinetti, y el resto, el 99% restante, son actores andaluces interpretando roles de andaluces. No se hace de otra forma. No sé traer mamarios casas y ponerlo como andaluz. Pues ha hecho cuatro producciones como andaluz. Y está muy bien, pero que yo hablo desde lo que hacemos, ¿no? A mí no me sale, ¿no? Trabajamos desde el verismo, desde la realidad, con lo cual pues nos sale hacerlo así, ¿no? Y los actores gallegos de rato pues son gallegos, no me llevo Maribel Verdú a trabajar con acento. Con todo el respeto para que lo haga, este es nuestro sello. Y desde ese respeto, pues claro, va implícito un montón de cosas. Pues ahora mismo, salvo el equipo que tenemos en Andalucía, pues salvo cuatro personas de mi confianza, pues el 96% restante son andaluces, salvo un actor, el 99% son andaluces. Y creo que desde ahí, bueno, se construye de otra forma. Queríamos que Honor tuviera ese acento del sur. Nos apetecía mucho, nunca habíamos rodado en Andalucía. Un norteño como yo, que vengo antes de ayer de Ferrol con un diluvio y aparezco aquí en la caleta, pues claro, no me quiero ir. Estoy en Miami y creo que lo voy a perder, ¿no? A ver si me ponéis otra reunión. Eso está hecho. Pero sí, bueno, trabajamos desde ahí. Bueno, reconozco que sabemos que nuestra forma de trabajar genera impacto. Lo ha generado en Hierro, lo ha generado en Galicia y en la zona de Ferrol con Rafa. Somos conscientes que lo va a generar, no somos ingenuos, sabemos que esta forma de trabajar genera industria, genera empleo directo, lo comentaba Carlos, que ahora mismo pues tenemos contratados el equipo que está rodando aquí en Cádiz, pues es gaditano. Utilizamos la teoría del círculo.
Cuando ruedo en un sitio, hago un círculo. Lo que encuentro en el círculo cercano, lo cojo. Por un tema práctico. Si lo tengo aquí, ¿para qué lo voy a traer de fuera? Somos productores. Entonces, es la teoría del círculo. Lo que tengo aquí lo tal, si no hago el segundo círculo, si no es Cádiz, será Sevilla-Málaga. Si no es Sevilla-Málaga, pues desgraciadamente un periférico lo hice, será Madrid. Y si no, pues me los traeré de Galicia, que es un poco más lejos, pero se vendrán encantados al sol. Y aquí, bueno, hemos tenido la suerte en Cádiz esta vez, de todo el equipo, las 42 personas que buscábamos aquí, las hemos encontrado. Piluca los ha visto hace un ratito, los conocía a todos, entonces tenemos como un ratio de 40, unos 40 figurantes de media cada uno de los 10 días que estaremos, y 42 personas contratadas aquí, fantásticos profesionales. Y bueno, me parece genial estas iniciativas porque más que 40, que sean 200, y así podemos hacer producciones más ambiciosas, porque desde luego el entorno lo tenéis. Esta ciudad es luz, es historia, es entorno natural y es una maravilla. Con lo cual, bueno, encantado de estar aquí y bueno, sé que lo que hagamos generará un buen impacto. Es usted muy bien que las instituciones seáis conscientes de ello. No hace mucho las instituciones no eran conscientes, nos tildaban como unos subvencionados, los del cine y tal y cual. Afortunadamente esa imagen que viene de tiempos pretéritos y un poco politizada ha desaparecido por la lógica aplastante de la realidad. Y nada, pues aportamos cultura, en nuestro caso aportamos una visión muy cercana, rodamos Cádiz y las cosas se llaman como se llaman. Hay un tío ahí que está en la caleta, en ese fantástico bar que tienen allá a la entrada del paseo, pues está ahí, el camarero es el... Pero rodamos de esa forma naturalista que se nos da bien y sé que genera un impacto simpático. Nada, poco más. Gracias. Muy bien. Sí, podemos pasar. Silvia Araez, Black Mirror, Narcos, Killing Eve, Juego de Tronos. Aquí muere un montón de gente en todas estas producciones. Y son siempre como lugares fantásticos o desubicados. El caso de Silvia Araez, que tiene una larga carrera, que además desde las pioneras también que atendían producciones internacionales en Andalucía, desde Alemania empezaste sobre todo, trabajando con producciones alemanas, es una función del servicio a la producción, ¿no? A una historia que están buscando una localización. Y bueno, cuéntanos un poquito la diferencia que puede ser desde lo que es una producción que desarrollamos desde la tierra a lo que es atraer producciones de fuera. Y también, por favor, que lo hablamos muchas veces, es difícil ser breve, pero ¿qué importancia tienen los incentivos fiscales para el trabajo que se desarrolla desde Fresco Film, desde las empresas de servicio a la producción? Bueno, pues muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a toda la corporación por permitirnos, a nosotros como industria, los que venimos de la trinchera, como yo digo, hasta que llegamos a los despachos, pues ahí hay un tiempo, hay muchos años detrás. Como empezó Carlos hablando de él, para que sepáis que no todo es siempre Juego de Tronos, es que detrás de todo eso hay profesionales de larga experiencia. En mi caso, yo estudié cine y estudié cine en Alemania. Yo vengo de Tu Cine, es un cine pequeño, un cine de natural, un cine que no tiene nada que ver con esta avalancha que desde el del 2015 tenemos en España, gracias al gran esfuerzo que desde las instituciones se realizó con los incentivos fiscales, precisamente. Hay que entender muy bien que hay una gran diferencia entre lo que nosotros dos hacemos. Y hay que entender que ambas son industrias culturales. Hay que entender que las industrias culturales de origen nacional, con cultura, que arrancan y median y crean lo que es nuestra propia idiosincrasia como cultura, son la base. Para mí eso es la base. El aspecto económico que traen las grandes producciones es economía y son servicios a la producción. Son dos industrias diferentes y cohesionadas, pero diferentes. Nosotros no tenemos mano artística dentro de nosotros, que sí a nivel, porque cada vez nos vamos trayendo las producciones, como bien decimos, ya dejan el cenicero en casa y ya solamente traen a un productor.
cada vez van aprendiendo, que aquí tienen una serie de profesionales maravillosos, que cada vez la industria va creciendo, que vamos aprendiendo de sus formas de hacer, de sus formas americanas, de sus formas anglosajonas y demás, que podemos perfectamente movernos en su territorio, pero que ciertamente los profesionales son de aquí, cada vez más. Y a mí me han encantado las Fs. Yo no sé por qué estaba ahí sentada pensando en las Fs. Si hablamos de las Fs para nosotros son Fresco Film, que siempre ponemos FF, porque es fácil. También vosotros sois Fs. Y Fs es formación y es fiscalidad. Las dos son Fs. Y esas son las que a nosotros nos mueven. El ADN nuestro es formación, igual que el vuestro. Y no hay otra forma de crecer que no sea haciendo formación y fiscalidad, porque los incentivos fiscales son los que hacen. La fiscalidad, o sea, la fiscalidad que este territorio como Cádiz y toda España tiene, es una fiscalidad muy clara, muy contundente, hay claridad, hay seguridad para el cliente y luego hay un equipo gigantesco detrás que es conservador y que trabaja directamente y continuamente con la administración. O sea, nuestro fuerte, si dijésemos en Fresco y por qué Fresco puede llegar a atraer las producciones que atrae, es porque desde nosotros como empresa apostamos fuerte y nos gastamos un montón de dinero en promoción, que nosotros nos vamos ahora a Los Ángeles 10 días y nos gastamos un dinero para ir a llamar a las puertas y decirles qué bonito es nuestro país y que vengan todos, pero eso lo avala solamente el incentivo fiscal hasta el 2015, y lo sabemos bien. Nuestra industria es muy voluble. Nosotros nos hemos comido donde no había y ahora nos va todo estupendamente y tal. Es una industria muy variable que realmente en sus olas pues siempre va creciendo y se va estabilizando. Si los incentivos fiscales se estabilizan aún con mayor... Para entender bien el tema de los incentivos fiscales, que son incentivos a la inversión. O sea, nosotros atraemos inversión y con eso apoyamos al cliente que se va con un incentivo fiscal. He de decir que desde el mínimo, con producciones más, digo yo, modestas, que no significa para nada que no sean tan maravillosas como las otras, porque es de donde yo vengo, esa es mi naturaleza. Mi naturaleza no es Killing If todos los días, que sí que es lo que hacemos porque ahí he caído, pero mi naturaleza es la creación. Yo, de hecho, soy primero de dirección. En mis años jóvenes, yo siempre he sido primero de dirección y vengo de la trinchera. Entonces, dicho esto, el incentivo puede ir desde películas que traigamos, que yo he hecho muchas y hago muchas, de hecho, que se llaman, es el formato TV Movie este alemán, que con un milloncito que se gastan en España ya les vamos a incentivar, a las otras grandiosas que llegan, que solamente, y se nos van algunas, no pueden llegar a sobrepasar los 45 millones. Porque en cuanto sobrepasan los 45 millones, se busca en el país de al lado que les da aquí 10 millones de rebate. Allí 5 y allí 3. Y es un tema económico. Allí donde me dan, allí es donde voy. Entonces, una de las cuestiones más fundamentales que tenemos por delante en el trabajo del service para llegar a apoyar también al nacional desde la otra parte es hacer más industria, atraer más industria, y esto tiene que ver con la subida del CAP. Tenemos 10 millones y necesitamos más para atraer más potencial económico a nuestras tierras. Eso es lo más fundamental, porque si hacemos industria, nuestra cultura, sois vosotros las que la manejáis, las que la hacéis, las que la cuidáis, podrán realmente crecer más y la industria crecerá. Y la formación ya ni te cuento. O sea, lo de la formación es... Y la industria, si no hay formación, no vamos a poder acoger a esa cantidad de proyectos internacionales que nos llaman a la puerta continuamente, que estamos de moda, que somos serios, que sabemos hacer lo que hacemos y que vienen con un productor ya. Un productor y un creativo, un showrunner que le llaman ellos, ¿vale? Luego están los creativos de ver otro tipo de creativos que son los nuestros, como yo digo. Pero bueno, si es eso lo que me preguntabas, eso es lo que he podido contar. Sí, lo importante efectivamente que aparte es que es una localización, es un incentivo. Sucede muchas veces cuando trabajas para traer una producción que sabes que se van encantados, que le han encantado las localizaciones, los profesionales, pero luego tenemos unos fiscalistas, unos equipos económicos que desde Los Ángeles o desde
Londres desde la City, pues determinarán si realmente esa escena era tan fundamental o no, y cuánto cuesta o no, y son muchos factores. Es un tema económico puro y duro. Puro y duro, no hay otro. De verdad que no hay otro. Las grandes producciones se mueven por ahí y ahí van. Efectivamente. Y Cádiz, para eso, nosotros hemos rodado en 4 o 5 ocasiones en Cádiz como Fresco, que hemos rodado desde las grandes producciones, que fueron, bueno, fue poquito y cortito, que fue la de Killing Eve, que es muy sonadita, sí, siempre, y luego el año pasado estuvimos aquí, yo no sé si fueron 3 meses, con ¿cómo se llamaba? La de una inglesa, Top Boy, estuvimos aquí toda una temporada larguita. Y Caos. ¿Qué? Y Caos también. Bueno, Caos sigue. Sí, el Caos está ahí. Caos está ahí. Se sigue rodando ahora en Sevilla, sí. En Sevilla estamos. Muy bien. Pues nada. Bueno, y qué importante que alguien esté en este momento escribiendo una historia, que esté pensando que algo va a suceder. Y por favor, que siempre. Es algo que repetimos en muchas ocasiones a nuestras administraciones, a nuestra ciudadanía, que historias de amor, finales felices en la plaza, pues que suelen ser muy aburridas, que eso como espectador no suele tener tirón. Y es fantástico cuando alguien pues desarrolla una historia, como es en tu caso, Benito, que con la maniobra de la tortuga, en la ciudad de Cádiz ubicaste una historia, bueno, es que nos dejó muy, 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 tanto desde el libro a verlo en la pantalla. Una historia que no voy a desvelar, aunque me imagino que todos los que estamos aquí lo hemos visto, pero Benito, ¿tú cuando estás escribiendo estás localizando? ¿Estás ubicando tú como escritor, tienes la influencia de la pantalla? Pues ubica. Bueno, muchas gracias por invitarme a este acto, por darme la oportunidad de participar. Yo personalmente creo que pertenezco a una generación muy audiovisual, una generación, no pienso en el escritor decimonónico, que no tenía cine, no tenía televisor y veía la película del oeste cuando la ponían, cuando tocaba. En mi infancia y en la infancia de muchos de mi generación, pues han estado siempre esas series, es un run de MacGyver, de Se ha escrito un crimen, de V. Yo creo que eso, de alguna manera, los seres humanos somos permeables y eso incide en nosotros, y creo que por eso mi forma de escribir es muy visual, es muy dinámica, de alguna manera localizo, y sí que es verdad que, bueno, igual que un arquitecto no mira un edificio como lo miro yo, o un pintor no mira un cuadro como lo miro yo, yo miro la realidad con ojos de escritor. Yo miro la realidad y veo lugares en los que ambienta una trama, un interrogatorio, en los que esconder un cadáver. Eso es estimulante, es muy estimulante, y realmente ambientar una novela negra en Cádiz fue un desafío. Fue coger mi ciudad y convertirla en el escenario de una novela negra muy canónica, muy clásica, y realmente también tenía cierto respeto por saber qué me iban a decir mis paisanos de que yo les metiera un cadáver en casa y de que pusiera Cádiz bajo el microscopio, porque tú sabes que las cosas, cuando las colocas bajo la lente de un microscopio, les ves los defectos, les ves las costuras y les ves toda la parte fea, ¿no? Y sin embargo, la gente de Cádiz respondió de una forma muy positiva. La gente está encantada de que yo muestre un Cádiz real, un Cádiz con problemas de desempleo, de suicidio, de crímenes, de racismo y de un montón de cosas más que, bueno, que están ahí. ¿Para qué vamos a obviarlas, no? Yo siempre he detectado, me acuerdo aquel terrible eslogan que le pusieron, Cádiz, la ciudad que sonríe, que fue un eslogan que nos persiguió durante mucho tiempo, durante además una época en la que Cádiz creo que era la segunda provincia de España en la cola del paro, y era la ciudad que sonríe, o sea, que era como un recochineo. Y es verdad que La maniobra de la tortuga, esa novela tiene algo. Digo que tiene algo porque de esa novela me han llegado, como con ninguna de mis otras novelas, me han llegado hasta 4 propuestas para hacer la película. La última me llegó el año pasado, un director que leyó la novela, contactó conmigo y me dijo, oye, que quiero que yo la veo, que quiero hacerla y llevarla al cine y tal. Yo le dije, chato, es que esto está rodado ya, esto tiene fecha ya de estreno incluso. Entonces no me ha pasado con otras novelas esta aluvión de ofertas, pero es verdad que La maniobra de tortuga tiene algo. Y agradezco mucho iniciativas como esta, porque para mí, que acababa de llegar al terreno audiovisual, ahora estoy explorando un poquito más con varios proyectos, pero a mí me resultó, cuando La maniobra de la tortuga fueron 7 semanas de rodaje, y de esas 7 semanas, solamente 2 semanas rodamos en Cádiz.
todo lo demás fue en interiores y fue en Sevilla, fue en otro sitio. Y claro, a mí me resultaba muy grotesco. Es decir, una historia que transcurre en Cádiz, en la zona franca, en la Tabacalera, en la Punta de San Felipe, en la Caleta. ¿Por qué no se rueda esas 7 semanas o por lo menos 5 semanas en Cádiz? No, no, solamente 2. Luego en pantalla no se ve. No se ve y es verdad que la gente desde fuera de aquí recibe Cádiz con mucho cariño. Mucha gente ve la película y se siente muy identificada. Esos primeros planos del dron, viendo la Caleta, viendo Cádiz desde lo alto, son muy emotivos. A la gente le gusta mucho. Sí, sí, no, efectivamente, has comentado y desde la Film Commission es algo que también nos sucede, que nos gustaría que fueran efectivamente mayor número de semanas en las localizaciones originales. Es verdad que desde Cádiz existen profesionales con enorme talento, pero no la cantidad suficiente para que se pueda llevar a cabo una producción, lo que supone unos desplazamientos, unas dietas y un aumento del presupuesto. Sí, efectivamente, yo sé que hay una explicación, pero es grotesco. Sí, quería ver. Que una película que desde el principio al final es Cádiz y que tú te enteres después entre bastidores que 5 semanas de las 7 de rodaje han sido fuera. Yo no lo veo muy lógico, la verdad. Sí, no, es verdaderamente por eso muchas veces, y nos gusta remarcarlo, son muchísimos los factores. Es complejísimo sacar adelante una producción. Y de eso, bueno, como productor y director, Manuel Martín Cuenca nos puede dar alguna clave, aunque verdaderamente es muy elogiable que tú, con tu empeño, haces y ruedas prácticamente el 100% de la película en el caso de Cádiz. ¿Va a ser así? No, en el caso de Cádiz no, en el caso de todas las películas que hago. Exactamente, es íntegramente, el 100% donde ocurren y donde rodamos, o sea, el planteamiento, pero que tiene más que ver con un planteamiento artístico, es si estamos rodando en un interior, en una habitación, contra una pared, estamos en el lugar donde estamos. Es un planteamiento más espiritual, en cierto sentido. Para mí, que me hice productor, porque como cineasta yo empecé siendo, ayudante, vengo de la técnica y luego empecé a dirigir. De repente me quise hacer productor porque quería de alguna manera trasladar el espíritu de lo que yo había soñado como joven, haciendo el tipo de cine que a mí me interesa, pues a la producción. Entonces digo, bueno, pues qué manera de arriesgarme como productor y de empaparme de los sitios. Eso fue el surgimiento de La Loma Blanca, que es una pequeña productora que intentamos hacer productos o películas. Productos es una palabra muy fea, pero pasa que nos bombardean con ella y hasta a mí me contamina. Películas que de alguna manera surjan del espacio, de la gente, de los personajes, de aquello que podríamos llamar la raíz, el territorio, que es una palabra que me gusta mucho. Lo espiritual que hay. Yo creo que una película no es una cuestión solo de localizaciones, que también lo es, y ahí tiene un aspecto industrial. Es una cuestión espiritual. O sea, yo creo en el cine como un acto de liturgia ritual en el que convocamos, hacemos un fuego, como antes, y convocábamos, como hace 15.000 o 20.000 años, y convocamos el espíritu, la historia, la narración y el momento. No hace falta creer en Dios, pero sí se puede ser, creer en los espíritus. Creo que las cosas hablan, los cuerpos hablan, los espacios hablan, y yo entiendo las películas siempre desde ahí, desde dónde quiero situar una película y qué historia hay ahí en la premisa. Luego veo la película cómo se desarrolla. Por tanto, huir de eso, hacer una producción convencional, en el sentido de rodar interiores en un sitio, hacer lo que es absolutamente legítimo y que es muy entendible industrialmente, en mi caso, por el tipo de cine que hago, es una traición, ¿no? Es una traición espiritual a la historia que quiero contar, a la historia que surge de la búsqueda, del surgimiento del espacio, ¿no? y de lo que hay en los personajes. Yo quiero agradecer, no quiero alargarme más, a Cádiz, y a los ciudadanos y a los que los representan, pues cómo nos han acogido y cómo de alguna manera nos están ayudando y empujando a hacer esta película. Para mí esta película surge de unos primeros viajes
en verano de la pandemia, el 2020, cuando se nos ocurre a Lola Mayo y a mí escribir una premisa de una historia, y empezamos a venir y para escribir el guión y a ver los sitios y hablar con gente, y que de ahí, de caminar y de soñar cómo podían ser los personajes por las calles y los espacios, empezara a surgir la historia. Para mí todo está unido, la producción, la escritura, la dirección, todo está unido. Por eso, de alguna manera, desde la productora intentamos hacerlo todo desde ese sitio. Pero ya digo que es una manera muy personal de acercarme a los lugares y a los sitios. Yo pretendo ser una producción pequeña, pero profunda. Bien, sí, sí, verdaderamente os comentaba al principio que es que tenemos un plantel increíble de profesionales, cada uno desde su diferente perspectiva, ¿no? Nos queda un poquito tiempo, aunque ya me gustaría, porque es que tengo montones de preguntas, si os parece, y volverá hacia aquí el micrófono, y tú, Manuel, desde Cádiz, la iniciativa de Cádiz Filofi, ¿algún consejo, algún deseo, alguna sugerencia? Bueno, yo creo que hay solo realmente dos cosas que nos hacen a los cineastas, y hablo también un poco ahora como productor, volver o querer rodar en un sitio. Una que es muy importante, efectivamente, es la económica. Es decir, los incentivos, la capacidad, no sé, o sea, que te ayuden. Yo recuerdo, tú cada una de las administraciones o cada uno en la medida en la que pueda, ¿no? Yo recuerdo de haber ido a una ciudad a rodar y sentarme con las autoridades allí y decirles, vengo a pediros de todo menos dinero. Y me dijeron, empezamos a hablar bien. O sea, eso por un lado lo económico, es decir, porque todo lo que tú puedas ahorrar, todo lo que tú puedas tal, todas las facilidades son una razón evidente para venir y para volver. Y luego quizás un aspecto aún más fundamental, el trato humano. La posibilidad de que se abran de la gente, que se abran las puertas, que te puedan entender. Nosotros somos un poco marcianos, los cineastas. Venimos y montamos otro mundo, ¿no? En medio de la realidad paralela, ¿no? Y si pudiéramos parar la rotación del planeta, porque para que la luz y hacer la secuencia la pararíamos, no somos capaces de hacer eso. Entonces, en ese mundo paralelo que tratamos de construir, necesitamos una flexibilidad, porque hacemos las noches en determinado momento, porque no podemos adaptarnos totalmente a la realidad. El encontrar el eco y la voz y la sobre todo la escucha y la ayuda en lo humano, en la gente en la que nos encontramos, en las autoridades, en los funcionarios, en los hoteleros, es fundamental, fundamental. Y luego creo que debemos de devolverle el mejor trato posible. Nosotros como cineastas tenemos una obligación ética, y es que muchas veces los rodajes somos como el caballo de Atila, que por donde pasa no, nadie quiere volver porque es tierra quemada, ¿no? Había una cosa que es las marcas en el suelo cuando se rueda. Yo recuerdo cuando empecé en el cine, me decía, es el ayudante de cámara, es el que pone las marcas para que los actores se paran. Y recuerdo un viejo maestro que decía, un buen ayudante de cámara no es el que pone las marcas, sino el que las recoge. Y creo que eso es algo que deberíamos de aplicarnos todos, ¿no? Entonces, cuando llegas a un lugar, a un sitio, debería haber una especie de consenso, de acuerdo, de mutuo, de un contrato en el que me haces querer volver y yo te lo devuelvo con generosidad. Bien. No solo para la ciudad y para retratar el lugar, sino también en el trato humano. Hay una ética en el rodaje. Verdaderamente. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, ya para no abundar en lo que ha dicho Manuel, es una cosa que ha dicho antes Juanma, muy importante, que es que Cádiz siga teniendo esa identidad, ¿sabes? Sin desdeñar esa capacidad camaleónica, porque Cádiz se ha disfrazado de Nápoles, de La Habana, de Pamplona, de muchos sitios, pero muchas veces, en varias ocasiones me han dicho que qué bonito es Cádiz en cine, qué bonito la maniobra de tortuga, porque Cádiz es Cádiz. Cádiz es de verdad y la Caleta es la Caleta, no es otro sitio. Yo creo que esa identidad es importante que no se pierda, porque además aporta. Como bien ha dicho él, una cosa que aporta a la producción y a la narración, a la historia, y hay que aprovechar todas esas cosas. Nada más. Bueno, yo para Cádiz, que siga como es y que
Yo creo que la formación para mí es fundamental. Sin formación no vamos a continuar. Nosotros somos en la mayoría, en el 90% de las disciplinas son las artísticas y las técnicas. Las artísticas nacen, las técnicas se hacen, ¿vale? El que nace, nace. El técnico que las técnicas desde esa escuelita o desde esa cuestión, eso es fundamental. O sea, la formación es lo que hace un pueblo y es lo que hace una industria y es donde vamos a continuar. Y luego aprovechar a colación de lo que has dicho y decir que sí, ciertamente, por muy grande o por muy pequeña que sea la producción, todas las producciones tienen un presupuesto, X, el que sea. Todo lo que vosotros como instituciones nos podáis aportar a contextualizar ese presupuesto y a reducirlo, todo lo vamos a revertir delante de la lente. Y delante de la lente es production value, lo llamamos nosotros, ¿no? Eso es fundamental. Aquí nadie es porque vosotros nos deis a nosotros y nos ayudéis económicamente o con recursos o sobre todo con recursos, no lo vamos a llevar al bolsillo. Todo va delante de la lente. Estos señores tendrán más dinero para poner su talento delante de la lente. Y esto es importante entenderlo, creo. Muy bien. Bueno, más o menos está casi todo dicho. La idea es que lo que puedo aportar como diferencial, ya no con un consejo para Cádiz, sino para Andalucía en general, y aquí tiro un capote a la televisión andaluza, porque, como dije al principio, fue uno de los motores de la industria gallega, que ahora está como en muy buena posición, sobre todo a nivel formativo, era poder hacer esa ficción de cercanía. O sea, que si una función deberían tener las teles autonómicas, que tenemos un privilegio en España de contar con teles autonómicas que puedan hacer cercanía, es que puedan hacer productos desde lo local, porque la gente que sale de las escuelas no va a pasar directamente a rodar Juego de Tronos ni a hacer su primera peli, tardará. Y se trata de generar oficios que una vez que hagamos la formación de la escuela haya un sitio formativo, y ese sitio formativo durante muchos años fueron las televisiones autonómicas, producciones pequeñas en las que te tenías que devanar la cabeza para con 100.000 euros, 60.000 euros hacer una serie, y eso generó un gran tejido que ahora, con la llegada de las plataformas, que no nos obnubilemos, que no pensemos en bienvenido Mr. Marshall, ¿no?, que vienen los americanos, porque según vienen se pueden volver a ir. Entonces, no descuidemos la formación y no descuidemos esa capacidad de las administraciones públicas para apoyar la producción de contenidos de cercanía, de mayor o menor tamaño, a veces incluso de menor tamaño, para que la gente joven pueda experimentar como experimenté yo y que me permitió formarme como profesional. Entonces, bueno, ese es el capote casi autonómico que lanzo. Y después, desde el ayuntamiento, bueno, pues simplemente la ciudad de Cádiz, que estemos hoy aquí ya es un buen síntoma, ¿no? No hace muchos años teníamos que perseguiros, ¿no?, para que nos recibierais, ¿no?, y que ahora seamos recibidos aquí en un atril, pues mira, bueno, esto ya vamos por el buen camino. Bueno, a ver, yo tengo dos cosas así que aportar. La primera, yo creo que también Cádiz tiene una cosa muy buena a nivel sostenibilidad, que además la sostenibilidad está ahora muy, muy relacionada con los rodajes, se puntúa, es una cosa que está como muy, muy potente. Y Cádiz, al ser una ciudad pequeña, que los trayectos son cortos, yo creo que es algo potente que se puede también, a la hora de incentivar, creo que es un punto más. Las horas de luz, que hace que se tengan que consumir también menos iluminación, tal. Yo creo que el tema de la sostenibilidad creo que es un punto fuerte. Y luego también hay otro punto, que es el tema de Cádiz es un plató estupendo para todo tipo de géneros, ¿no? Que muchas veces parece que ofertamos nada más que Planitos de la Caleta, ¿no?, o gente caminando por la catedral, o gente de carnaval, o Halle Berry saliendo del agua, ¿no? Yo creo que en Cádiz también se puede grabar terror, se puede grabar thriller, acción, drama, comedia, y yo creo que Cádiz es un plató muy completo. Tiene mar, tiene montaña en la provincia, y creo que hay que explotar por ahí también eso. Absolutamente. Nosotros siempre decimos en Andalucía Film Commission, no hay historias grandes o pequeñas, hay grandes y maravillosas historias. Verdaderamente, en todos estos años, pues he tenido la suerte de acompañar a muchos de vosotros, que las puertas del ayuntamiento han estado siempre abiertas. Dar gracias al equipo del Instituto de Fomento que empleo. Por cierto, como lo habéis mencionado, tomamos nota y volveréis a Cádiz para alguna de estas acciones formativas, por favor, porque verdaderamente necesitamos que nuestra gente joven de nuestro instituto, desde la universidad, pues podáis darle
darle pues esas claves y ese ánimo. Yo personalmente también quiero dar las gracias a la policía de Cádiz, porque yo en esta ciudad he vivido momentos maravillosos, grandes producciones, contratiempos como en todas las producciones, pero lo que yo he visto que ha hecho esta, la policía de Cádiz en un día que la climatología fue terrible, que no estaba en absoluto en favor y estábamos hablando de un equipo enorme, yo de verdad me quedé maravillado. Y he tenido la suerte de ver trabajar a la policía de Nueva York en un rodaje y la de Cádiz en un rodaje. Pues yo creo que la finalista del Falla es verdaderamente la policía de Cádiz, de verdad, de lo más increíble que he visto en mi vida. Y gracias, colegas, por venir. Enrique, gracias, que ahora viene también el cierre de estas jornadas. Nos retiramos nosotros. Efectivamente, muchas gracias para dar paso. Gracias a todas, a todos, gracias. Gracias, Piluca. Bueno, para cerrar, efectivamente, como comenta directora de la Andalucía Film Commission, para cerrar el acto está el alcalde de la ciudad aquí, que va a dirigir unas palabras. Se ha comentado, ¿verdad?, Cádiz chiquita. Los grandes gurús dicen que eso de que el pez grande se come al pequeño se ha cambiado por el pez rápido se come al lento. Aquí se ha dado un acelerón y el último puntito se lo va a dar el alcalde, José María González Santos. Adelante, alcalde. Bueno, muchísimas gracias, señores y señores. Para mí es un orgullo estar hoy aquí cerrando una jornada, primero tan interesante y segundo tan necesaria, ¿no? Para, yo creo que para el sector, pero también para nuestra ciudad. Gracias al panel que acabamos de tener, qué calidad y qué gustazo escucharos y compartir con vosotros y aprender de vosotros y de vosotros. ¿Dónde está Manuel, que está por ahí, y su mujer, qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias también y mucho orgullo, yo creo que es la palabra, de los compañeros y compañeras con los que me toca compartir día a día y que son los verdaderos arquitectos y artífices responsables de que hoy estemos aquí escuchando piropos a la policía local, piropos al IFEB, piropos a la gente de urbanismo, de medio ambiente, de mantenimiento urbano, en fin, como cabeza visible, ¿no?, como punta del iceberg de toda la maquinaria administrativa municipal, es un verdadero orgullo. Ve aquí a compañeros y compañeras con los que compartes el día a día, con los que intentas hacer lo mejor posible y darle el mejor servicio posible a los gaditanos y que, bueno, y que lo reconozca gente tan importante, ¿no? Algunos famosos, ¿no? Pues a mí de verdad es que me da mucho orgullo, ¿no? Y me hace sentir muy bien. Fundamentalmente también lo que estamos gracias a Carlos Parada, al concejal, el político, ¿no?, al que le toca tomar muchas decisiones, porque a mí me llega, entenderéis que me llega todo cuando está masticadito, ¿no? Está ya todo hecho y entonces cuando ya se va a hablar con el alcalde, pero el que se le ocurra de verdad aquí es Carlos Parada, el concejal de Fomento, y por supuesto Juanma, su equipo, la gente de la Andalucía Film Commission, Spanish Commission. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar y por ser. Y qué deciros, porque a mí me toca hacer como la parte institucional, ¿no?, ponerme así de alcalde y tal y cual, y encoger un poquito de estómago, ¿no? Pero la realidad es que, fijaos, a mí me da mucho coraje, o bueno, no mucho coraje, pero sí no estoy de acuerdo, por lo menos cuando escucho pues eso de que, bueno, es que Cádiz está de moda, o es que Cádiz es un destino así que se ha puesto como de moda, que guay, no sé qué, no sé cuánto. Yo no estoy para nada de acuerdo que Cádiz se ha puesto de moda. Hay un curro detrás de que Cádiz se haya puesto de moda. No es verdad, o por lo menos desde mi punto de vista, o por lo menos yo no lo comparto, que haya sido una cosa fortuita como un fenómeno climatológico, ¿no?, o un fenómeno atmosférico. El hecho de que las producciones que se están realizando en la ciudad vayan en aumento no obedece a una casualidad. De la misma manera, tampoco es una casualidad que estemos aquí hoy, ¿no? Por tanto, esa es la primera idea, ¿no?, que quería transmitiros, ¿no? Yo no creo que Cádiz tampoco se venda sola, ¿no? Cádiz es muy bonita, Cádiz es preciosa, y sobre todo para nosotras y para nosotros, pero Cádiz necesita también que se la venda con un objetivo concreto, con una finalidad concreta. Y qué duda cabe, ¿no?, que la vinculación de Cádiz con el cine, antes lo comentaba con Quique Miranda, ¿no?, que Cádiz pegue bien en cámara, pues es una suerte que tenemos, decía Quique, y los gaditanos también pegan muy bien en cámara, y es verdad. Pero, ¿y si
transformamos esa oportunidad o esa casualidad o esa posibilidad en una industria, ¿no? En un eje dinamizador de la economía de la ciudad. ¿Qué ocurriría, ¿no?, si eso pasase? ¿Qué ocurriría si los profesionales locales que tenemos no tuviesen que obligatoriamente emigrar y que si saliesen fuera de la ciudad es porque quisieran, porque les apeteciese, ¿no?, conocer nuevos mundos, ¿no?, ¿no?, saborear nuevas mieles, ¿no?, pero que tuviesen aquí una oportunidad permanente, ¿no?, de trabajo y de futuro. Bueno, pues en eso estamos y a eso obedece, y por eso estamos aquí, y a eso obedece pues esa estrategia de cine que pretendemos desarrollar y que estamos desarrollando desde la ciudad de Cádiz, desde el Ayuntamiento de Cádiz, desde IFEF, con la mejor de las voluntades y con la mayor de las esperanzas. Así que muchísimas gracias por todos los consejos, muchísimas gracias por ese día a día con el que compartimos nosotros, no solamente desde el IFEF, sino también desde el Ayuntamiento de Cádiz, y desear que esto que estamos hoy haciendo se convierta en una realidad y en las próximas ediciones de esta jornada pues podamos hablar de muchísimas más producciones, de muchísima más riqueza para la ciudad, de muchísimo más crecimiento y muchísima más cultura, porque no hay que olvidar que de lo que estamos hablando aquí es del cine y de la cultura. Así que viva el cine y viva la cultura. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Lo de quedamos bien en cámara gaditana y gaditano era metafórico, es decir, que hay profesionales y que... tú también, alcalde, que te llevo viendo desde que era un pibe, en pantalla. En fin, el caso, que vamos a brindar en el patio de ahí atrás por esta estrategia que arranca, que se presenta y que arranca hoy. Darle las gracias por acompañarnos en esta presentación y, por supuesto, volver a poner el valor, el gran trabajo que hay detrás de esta estrategia. Está aquí Juan Manuel Alcedo, está también Carlos Parada, pero es verdad que hay un equipo humano, Sara Grimaldi, un equipo humano muy importante que hace posible, pues eso, que se dinamice esta industria aquí en la ciudad y, sobre todo, bueno, que beneficie, ¿no?, a las que y los que somos de aquí, de esta área geográfica. Muchas gracias y eso, mucha salud también en ese brindis. Gracias.